45 establecimientos hosteleros participan este año en la campaña Invítame un café que promueve la ONG El Pájaro Azul. Con el dinero recaudado se financia la alimentación de 40 niños de la calle que están en el centro educativo de Banaya Poveda, en la República Democrática del Congo. Con lo que pagamos por un café en España se puede financiar el desayuno, la comida y la cena de un niño al día en la República Democrática del Congo. Por eso la ONG El Pájaro Azul lleva 6 años con la campaña solidaria Invítame a un café. Este año colaboran 45 bares, restaurantes y hoteles de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Vegadeo. En ellos, hasta el 22 de enero, habrá una hucha recordándole a la gente que con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cosas. El objetivo fundamental que buscamos con la campaña del café solidario es que la gente tome conciencia de que con un gesto cotidiano como es tomar un café e invitar a un café a un amigo, lo que se puede hacer es financiar la comida de un niño un día entero en Kinshasa. Y entonces es que los gestos sencillos de la vida cotidiana nos permiten también ser solidarios con otros, ¿no?, que tienen otras necesidades. El pasado año se recaudaron 1.200 euros. El dinero se destina íntegramente a financiar la comida de los niños de la calle que están en el centro educativo que las teresianas abrieron en Kinshasa, con el que colabora El Pájaro Azul. Lo que hacemos es apoyar un proyecto educativo con niños de la calle en Kinshasa. Se recogen 40, 42 niños, lo máximo que hay en el centro, y los niños entran en un proyecto educativo que dura hasta los 18 años, hasta la adolescencia. Y lo que hacemos con el café solidario y con otras actividades, pues es reforzar la alimentación. Ellos tenían una alimentación muy restringida y lo que estamos haciendo es mejorar esa alimentación. Por ejemplo, gracias al café solidario de los otros años, pues hemos mejorado en el sentido de que antes los niños comían pollo una vez al año y ahora comen pollo cada 15 días y pescado cada 15 días y un huevo a la semana. Campaña solidaria que este año viene amadrinada por la directora de universidades del Principado, Cristina Valdés, y por la cantante Paula Luege.